Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta semana que iniciamos este día. En este caso, dentro de nuestra aula virtual, vamos a iniciar lo que sería sección 4. Estamos ya en lo que es la recta final. Quiero agradecer a todos los que me enviaron el libro. Quiero decirles que ya hice la descarga, estoy en este momento revisándolos y espero que el fin de semana, si no es que el día lunes por la mañana, esté recibiendo mi correo para poderles dar sugerencias de si lo es y si no, pues poderles explicar si en algún momento, en algún ejercicio, se confundieron el poderlo, en este caso, trabajar. Ya estamos ahora, ya a 4 días de finalizar lo que es el curso de Excel avanzado. Ya al final, pues ustedes son los que se llevan el premio, las felicitaciones, en el cual se les va a entregar un diploma que los acredita que ustedes, para los que no saben de Excel básico, ya tienen su primer diploma, el diploma de Excel intermedio, y ahora pues van a obtener lo que sería el diploma que los acredita de Excel avanzado. Quiero pasar a compartirles nuestra aula virtual. Y pasar a compartirles acá. Que nos encontramos ya en sección 4. Para esta semana vamos a ver la parte del formulario de usuario dentro de Visual Basic. Tenemos siempre por cada por cada sección 5 evaluaciones de preguntas que deben de realizar. Además de eso, tenemos ya lo que es nuestro examen final, que es una ponderación que ustedes deben de realizar y sacarse en este caso, pues, espero una nota de 10. Quiero que puedan visualizar acá en algunas preguntas, pues, se repite lo que ustedes ya han contestado en lo que son cada una de las semanas. Quiero que puedan ver que tenemos hasta la pregunta, en este caso, número 15. Y acá al inicio, bueno, acá creo que no lo coloco, pero igualmente tiene una ponderación del 40%. Creo que en la opción de progreso ahí aparece el porcentaje que tiene lo que sería el examen final que ustedes deben de responder. Toda la semana, lo que corresponde para nuestra sección número 4 va a corresponder a formulario. Por eso vamos a ir paso a paso, ir creando. Voy a tratar los ejercicios en sí dentro de lo que es Excel, no vamos a tener, pero sí vamos a tener como las bases de datos que vamos a ir introduciendo o los pasos que ustedes deben de seguir para poder crear un formulario y que tenga como muchas características de lo que tiene un formulario dentro de Excel, que ya lo vimos en lo que es Excel básico, para los que no están en Excel básico. Pero hoy lo vamos a crear nosotros y que tenga toda la información que a veces nosotros requerimos dentro de lo que sería la creación de formulario, todo con una milésima de parte de programación, no un porcentaje alto, sino que milésima de programación, pero que ustedes van a comprender y a entender fácilmente. Para iniciar este día, vamos a ver la parte de formularios. Dentro de Excel tenemos dos opciones para poder ver y crear, en este caso, formularios. Hoy vamos a ver esta parte del tema. Como inicio, vamos a ver la parte de Visual Basic, podérsela explicar un poco, cómo poder crear lo que es el formulario, las herramientas, en este caso, que tiene, los nombres de cada una de ellas, para que ustedes vayan comprendiendo paso a paso, pues, todo lo que vamos a ir trabajando. Además de eso, tenemos ya nuestro foro de discusión que pertenece ya a sección 4, que es el número 16. La pregunta de este día dice:
que son en Excel los formularios de usuarios de Visual Basic. Ese es el tema de este día. Entonces, igualmente, pues quiero que con sus palabras ustedes me puedan responder la pregunta, ya que corresponde a el foro número 16. Y así igualmente, pues van a ir contestando los foros que se encuentran anteriormente. Tienen el fin de semana para poderse poner al día con sección 2, con sección en este caso 1, que se encuentra dentro del aula, y igualmente con lo que sería sección número 3, que finalizamos el día de hoy. Nuevamente voy a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, poderme contestar por activando su micrófono o por medio de lo que sería el chat. Alba Margarita Torres. Presente. Gracias. Brenda Stephanie Escobar. Carlos Osvaldo Paz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Carlos. César Gustavo Cortés. No sé, Brenda, sí. Brenda, con gusto, en ese momento coloco su asistencia. César, ¿dónde está? Eduardo José Pimentel. Siempre. Gracias. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias. Hazel Elizabeth Zúñiga. Ileana Alejandrina Martínez. Catherine Paola Batres. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Nelly Rocibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Roberto Antonio Juárez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Roberto. Sonia del Carmen Ordóñez. Presente. Gracias. Verónica Elizabeth Rivera. Gracias, Verónica. Wilber Alexander Aguillón. Alguien que se acaba de incorporar, que me diga por favor para colocar la asistencia. Buenas noches, yo me acabo de incorporar. Wilber, gracias Wilber. Sí. Ahorita coloco acá. Muy amable, bueno, gracias. Gracias. Muy bien, como siempre presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver nuestro contenido. Se recuerdan que el día de ayer nos quedó pendiente un paso a trabajar dentro de la última macro. Lo vamos a realizar este día, ya que quiero explicarles algo adicional que también es importante pues, que ustedes conozcan. Vamos a realizar el inicio de la parte de lo que tiene que ver con formularios dentro de lo que sería Excel. Y al final recordarles que tenemos nuestro foro de participación. Tienen el fin de semana para poderse poner al día con todas las actividades. Para los que están pendientes, háganme el favor de poder finalizar para que ya el día lunes ese porcentaje que ustedes tienen vaya subiendo y que no tengamos ninguna dificultad al final.
Usted puede haber estado en todas las clases síncronas, pero si usted no me realiza las actividades dentro del aula completando el 80% como mínimo, probablemente no se le va a poder entregar el diploma. Entonces, pedirle el favor que deben de cumplir con los dos, tanto con las clases síncronas como también dentro de lo que es el aula virtual. Como objetivo general de sesión, vean que ahora está bastante largo este objetivo. Dice, identificar la interfaz de desarrollo, de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas, funciones generales, mediante el procedimiento, en este caso correspondiente, de lo que tiene que ver formulario. Vamos a iniciar con la parte de lo que sería la teoría, que es importante. Para que después continuemos, recordarles que vamos a ver la parte del último ejercicio del macro y después vamos a pasar a explicarles un poco de todo lo que vamos a ver en la semana correspondiente, en este caso, a formular. Inicio acá con la parte de la teoría. ¿Qué son los formularios en Excel? Dice que los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras hojas. Y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios, en este caso, impresos en papel. ¿Qué es formulario? Seguramente ha llenado un formulario en papel, tal vez cuando ha acudido a alguna oficina de gobierno para realizar un trámite. Así que sabe de lo que estamos hablando. Estos formularios contienen instrucciones precisas de lo que debemos en este caso escribir y contiene lo que serían los recuadros necesarios para ingresar datos. Los formularios en Excel no son tan diferentes de los formularios impresos, ya que de igual manera proveen de los espacios necesarios para ingresar los datos. Los formularios en Excel utilizan objetos especiales conocidos como controles de formulario, que son precisamente los que nos permiten agregar campos de texto, en este caso a las listas, a botones de opciones, entre otras cosas más. Entre los tipos de formularios en Excel, dice que cuando hablamos de formulario en Excel, es necesario recordar que podemos crear tres tipos diferentes de formularios. Formulario en este caso de datos, hojas de cálculo con controles de formularios y controles de actividad. Y formularios en este caso de usuarios en Visual Basic. Nosotros ya hemos visto formularios de datos. Eso, si mal no recuerdo, fue en Excel básico, que se vio la parte de lo que son formularios. Ahora voy a recordar un poco para que ustedes puedan ya empezar a ver la estructura de lo que nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es un formulario. Hay una gran diferencia porque cuando nosotros creamos un formulario de datos, que ya se encuentra en Excel, lo único que tenemos que dar es clic a lo que es el comando o la herramienta. Automáticamente los encabezados que tenemos dentro de lo que es el cuadro de información, que serían, valga la redundancia, los encabezados, son los que utiliza el formulario para que nosotros podamos ir llenando esa información. Cuando hablamos de controles de formulario, igualmente nosotros podemos trabajar dentro de una hoja de cálculo controles que manipulamos por medio de pequeños, en este caso, ¿cómo se le podría decir? Espérense que se me ha olvidado la palabra. Ay, permítanme que se me olvidó la palabra. Sería como pequeñas reseñas en las cuales nosotros necesitamos que ese control se active
para obtener en este caso resultado dentro de lo que es la hoja de cálculo. Y por último, tenemos lo que son los formularios de usuario que pertenecen a Visual Basic, los cuales nosotros los creamos desde cero, partiendo en este caso de la información que nosotros requerimos llenar para poder obtener el resultado que queremos dentro de lo que sería nuestra hoja de cálculo. Este sería el ejemplo de lo que corresponde al formulario de datos. Dice que a través de un formulario de datos podemos mostrar al usuario la información de una sola fila, de una tabla. En ese formulario se puede hacer la edición de la información e inclusive crear un nuevo registro, en este caso para la tabla. Esto que ustedes están viendo acá es lo que nosotros vamos a tratar de ir creando en la semana para que ustedes puedan ver cómo también nosotros como usuario podemos hacerlo dentro de Excel por medio de pequeños programas, de comandos que son bastante importantes, ya el día de ayer hablábamos de algunos, y que vamos a incluirlos para que el proceso de todas las acciones que hagamos dentro de lo que es el formulario se puedan activar y que funcionen a la hora de ir colocando lo que sería la información. Dice que las hojas de cálculo con controles de formularios, ya que las celdas de una hoja de Excel nos sirven para introducir en este caso información, podemos pensar en una hoja como un gran formulario. De esta manera, si agregamos controles de formularios a nuestra hoja, podremos crear formularios de entrada y de datos muy útiles. Por ejemplo, podemos agregar a nuestra hoja un control de cuadro de listas para facilitar en este caso la selección de los elementos. Este sería un ejemplo en el cual con un control no estoy creando en ningún momento ninguna validación, sino que lo que estoy efectuando dentro de la hoja de cálculo es un control de lista que me ayude a poder seleccionar para este ejemplo que les he colocado acá en la diapositiva, el mes que corresponde a la información. Así como ustedes al final de cada módulo que han tenido, tanto de Excel básico como de Excel intermedio, al final han tenido que llenar un formulario que nos pide tanto inglés corporativo como ISAFOR, y se han dado cuenta que en el formulario ahí aparece para poder seleccionar, por ejemplo, la fecha, poder seleccionar el curso. No sé si lo dijiste, pero si no es así, pues puede seleccionar el nombre de la empresa que les ha dado el curso. Ahí aparecen todos los que representan acá en El Salvador. Ustedes pueden buscar. Entonces, igualmente vamos a trabajar con ese tipo de controles. ¿Alguien está? Elías, ¿quiere decir algo que tiene su micrófono activo? No. Ah, gracias. Muy bien. Además de esto, miren, tenemos los últimos que son los formularios de usuario de Visual Basic. Miren, acá está la pregunta que me van a contestar este día. Dice que los formularios de usuario de Visual Basic, también conocidos como User Form, son cuadros de diálogo que hacen uso de controles de formulario para solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde códigos de Visual Basic. Pueden ustedes observar acá en lo que les he colocado como imagen. Nosotros tenemos, hoy vamos a aprender esta forma. Hay otras formas, pero este día lo vamos a hacer desde la opción, en este caso, de insertar. Damos clic en la opción de User Form y automáticamente nos va a aparecer un recuadro para que nosotros empecemos a completar el formulario con los datos que nosotros deseamos. Además de eso, miren, acá pueden visualizar en la imagen que aparece lo que sería el primer formulario, aparece como User Form 1. Ese nombre nosotros podemos cambiarlo.
Dentro de un formulario hay dos formas de colocar. El nombre, que es con el que con el que Excel controla para poder colocar cualquier programa que nosotros queramos dentro de lo que es el formulario. Y dos, el subnombre, que sería al cual nosotros hemos nombrado y podemos identificarlo dentro de lo que es el formulario. Tenemos los cuadros de herramienta, que serían como todos aquellos controles en los cuales podemos agregar al formulario. Por ejemplo, tenemos selección de texto, tenemos etiquetas, tenemos cuadros de texto, cuadros combinados, tenemos casillas, botones de opciones, botones también llamados alternativos, para poder crear marcos, botón de comandos y así sucesivamente los vamos a ir viendo en la medida que vaya pasando la semana para poder colocar y que de esa manera poder crear lo que sería el formulario. Vamos a irnos en este momento y quiero compartirles, sería esto. Vamos a iniciar. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda para que nos alcance el tiempo. Quiero que puedan observar acá. Miren, ayer nos quedamos, ya habíamos creado para poder hacer como una pequeña reseña de lo que hicimos el día de ayer. Colocamos la información. Ella automáticamente se pasa para la opción de registro sin orden alfabético, sino que lo que quiero es que vaya creando lo que sería una fila cada vez que se va colocando lo que serían los datos. Y además de eso, necesitamos visualizar que se encuentre la información acá, primero porque podemos mandar a imprimir. Y entonces, si yo hago una macro que automáticamente limpie cuando mande los datos para acá, entonces no va a estar bien porque al final, para este caso de esta macro, lo que necesitaba era que se visualizara la información. Entonces, por eso se creó otra macro para que cuando ya nosotros tuviéramos los datos, por ejemplo, se mandara a imprimir, no sé si alguna vez ustedes han ido a un hotel en donde, por ejemplo, los hoteles de playa, lo que hacen es que ya si nos piden nuestra información, todos los datos que representa como nombre, DUI, así como están colocados acá, y entonces mandan a imprimir esa hoja para que nosotros la firmemos, donde hacemos constar que ya llegamos y que ya estamos dentro de lo que serían las instalaciones del hotel. Y que desde ese momento, entonces nosotros ya tenemos, ya sea que tengamos el servicio completo o poder ir a la habitación. Y todo lo que ustedes saben que hacen dentro de esos tipos de hoteles. Entonces, ya después nosotros podemos limpiar. Entonces, acá nos faltaba agregar el guardar. Yo ya me encuentro dentro de lo que sería el libro creado con la extensión .xlsm. Y entonces, en este momento voy a crear la macro de grabación. Me voy a venir para acá. Le voy a colocar en este caso grabar uno y le voy a dar aceptar. Y quiero que vean que automáticamente me voy a ir para archivo y le voy a dar guardar. Ya que he guardado, me voy a venir para acá y voy a parar la macro. No cometa el error que cuando le dé clic en guardar, le dé un clic dentro de la hoja. No es necesario, porque entonces usted está agregando un paso adicional a la mano. Me voy a venir para acá, voy a asignar la macro, que sería grabar uno. Fíjense acá, miren. Vamos a colocar, por ejemplo, acá a María Córdoba.
Claro. Bueno, sería doble. Serían tres personas. Va a entrar en este caso el 1, el 10, el 20, el 23. Y el precio que le quedó esta visitación fue de $140. Ahí está. Ya tengo acá información. Yo puedo, en este caso, grabar ya los datos del cliente que se va a venir para acá o guardar. Si ustedes ven, ya se encuentra ahí. Uno. Tengo la opción para poder limpiar. Ya acá ya hice un proceso. Y entonces, miren, yo le puedo dar en este momento guardar, pero no le voy a dar guardar. Me voy a venir acá para Visual Basic. Y quiero que vean, por favor, vamos a irnos acá, módulo. Y vamos a ver acá. Yo ya tengo guardado lo que sería el módulo número 1, que fue como lo que sucedió el día de ayer, de las grabaciones que ya tenía. Entonces, ese día abrí nuevamente el libro de Excel y es por eso que me ha creado otro módulo acá. ¿Qué tenemos acá? La apertura de lo que sería el nombre de la macro. Y lo que hicimos fue realizar un guardado dentro de lo que es el libro. Esta es como la acción que hemos hecho en este momento. Si, por ejemplo, yo le hubiera dado clic a la celda y después hubiera detenido la macro, aquí me hubiera aparecido que yo di un clic sobre la celda. En cambio, de esta manera aparece exactamente como tendría que grabarse la macro. Entonces, ahora me voy a posicionar acá, miren, y voy a dar Enter. Y ahora voy a mandar a llamar. ¿Se recuerdan que el día de ayer les explicaba que MSGBox, el Visual Basic, lo que hace es que nos va a ayudar a poder mostrar un mensaje cuando nosotros le demos clic a la macro, en este caso que nosotros vamos a trabajar o que va a realizar la acción? Entonces ahora voy a mandar a llamar a MSGBox. Acá. Y ahora acá voy a abrir el paréntesis. Ya, si ustedes ven, ya me lo sitúo porque al final esto es como una función dentro de la grabación de macro que estoy creando. Entonces, si ustedes ven, ahí me aparece como la sintaxis. Y acá al abrir el paréntesis voy a colocar, recuérdense que toda función cuando voy a colocar texto debe estar dentro de comillas. Entonces acá vamos a colocarle datos guardados correctamente. Voy a cerrar mi paréntesis y voy a hacer, perdón, voy a cerrar mis comillas y voy a cerrar acá mi paréntesis. Dentro de la ventana de Visual Basic pueden observar acá que este edificio ustedes lo conocen perfectamente bien. Yo voy a dar acá a guardar. Para cerrar esa ventana, si ustedes ven, yo tengo acá la opción de lo que sería cerrar. Entonces, acá, miren, ya tengo esa información. Entonces, ya tengo la macro acá creada y entonces yo le voy a dar clic. Muchas veces nosotros consideramos cuando tenemos macro dentro de un libro y queremos saber si en verdad ha realizado esa acción o no, esta sería una forma para poder identificar que ya realizamos la macro. Y si ustedes ven acá, miren, solo con colocar, llamémosle en este caso, esa función dentro de la macro que ya creamos con acción de clic, me aparece datos guardados correctamente. Quiere decir que en este momento ya me guardo, ya esta acción ya está guardada. Cada vez que llene la información, que guarde o que grabe a lo que sería la hoja registro,
Y si, por ejemplo, yo quiero limpiar los datos, va a mandar a guardar. Y de esa manera nos volvemos más eficaces a la hora de no estar subiendo y estar dando clic en guardar. Sino que si ustedes ven, si ustedes trabajan con programas dentro de su empresa, todo está. Ay, espérense que se me han estado olvidando las palabras. Todo está más rápido en función, en dar un clic y en realizarlo, porque no vamos a tener a Excel dentro del programa, sino que vamos a tener un programa funcional en el cual al dar un clic se va a realizar en este caso la acción. ¿Ha quedado claro esto último que les he explicado para esta macro o tienen alguna consulta? Hola. Sí, está claro. Gracias. Y fíjense acá, miren, dejé acá. Dejé acá este botón que les quiero enseñar. Cuando nosotros tenemos la información, es importante poder mandar a imprimir. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, mandar a imprimir esta información que tengo acá para que me firme el cliente? Ah, yo debo de irme acá a lo que sería vista previa de impresión e imprimir. Por ejemplo, decirle acá que solamente quiero que me imprima lo seleccionado. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Voy a colocarle que esto lo quiero, por ejemplo, un poco más centrado. Y acá lo voy a bajar otro poco. Y entonces yo quiero mandar a que el cliente me firme. Pero está realizando esta acción cada vez que quiera mandar a imprimir. Se puede volver un poco complicado porque yo quiero hacerlo automatizado, o sea, rápido, porque tengo más clientes esperando para la reserva. Y más si es un hotel de playa, nosotros queremos que si a las 3 de la entrada, ya a las 3 ya está, no está bañando. Pero entonces, si seguimos haciendo esos procesos, que son los que se hacen siempre, nos vamos a tardar más. Entonces, fíjense acá, miren, ya tengo acá realizada lo que sería la acción que necesito dentro de la macro para poderla grabar. Creo que mi impresora está en este momento apagada, aquí me aparece sin conexión. Entonces, fíjense acá, miren, ya que tengo seleccionado lo que quiero mandar a imprimir, igualmente me podría haber ido para disposición de página en configuración. Poder buscar una orientación, si es más los datos que quiero que salgan acá. En este caso, buscar el margen o de la forma como lo acabo de trabajar. Tengo ya acá el comando que voy a utilizar. Lo voy a dejar de esta manera, así seleccionado para que me siga tomando en cuenta qué es lo que quiero, en este caso, mandar a imprimir. Nos vamos a ir siempre acá a vista ahora, para recordarles por última vez la forma impresión. Y le voy a dar número 1. Voy a dar acá aceptar. Me voy a venir para acá. Ya que tengo todo listo de esta manera, así, que es como me va a salir, quiero en este caso siempre una impresión. Yo voy a mandar a imprimir. Y en este momento, miren, voy a parar lo que sería mi marco. Ahí está. Acá le voy a decir cancelar la administración. Muy bien. Déjenme acá activar para que puedan ver que esto va a funcionar.
Ah, salió entonces. Muy bien, voy a guardar, voy a seleccionar acá. Creo que ya le había asignado la macro, ¿verdad? No, grabada. Ahí está. Entonces, acá voy a seleccionar y, por ejemplo, miren, de una sola vez, imprimir. No, ya sé que me está excediendo. Por haber hecho una copia de copia. Vamos a ver. Y me está creando otra. Vamos a dar acá en insertar. Vamos a colocar rápido esta forma. Inventar rápidamente, ponerme medio acá aquí. Pues sí, asignar macro. Ahí está. O creo que le estaba asignando otra vez. Bueno, entonces vamos a ver acá. Esto es lo que quiero mandar en este caso a imprimir. Voy a bajar esto de Zoom y le voy a dar acá. Para que ustedes puedan observar lo que les estoy diciendo acá, va a suceder. Más este tipo de macros que a veces necesitamos. Pero acá salió. ¿Pueden observar ahí que aparece la impresión? Ahí en la cámara lo estoy colocando. Muy bien, miren. Y ya no Sí, padre. tenemos. Ok. ¿Qué pasa si lo queremos para factura? Y queremos automatizarlo y tal vez no tenemos un programa, pero estamos trabajando con Excel. Y entonces podemos automatizar. Miren, acá automáticamente me va a mandar a imprimir y ya no voy a tener la necesidad de estar realizando todas las configuraciones, ni estar yéndome a la opción para poder imprimir, sino que quiero que vean que automáticamente, habiendo realizado una vez la configuración de lo que necesito, esta macro me ayuda. Y estas macros que hemos hecho en este libro, igualmente me va a ayudar para cualquier libro en el cual voy a copiar, voy a pegar o voy a guardar el libro, que esa sería la forma correcta, perdón, y poder cambiar. Ah, bueno, pero es que mire. Esta macro que tengo acá, o la que he creado en este momento, me está realizando una selección de celdas establecidas. Pero entonces yo no quiero esas celdas, ahora quiero otras. Lo único que vamos a hacer aquí es venir a cambiar, porque yo necesito que haga la misma instrucción, imprimir o guardar, o llevárselo para la siguiente hoja. Pero ahora la selección de celdas ya no es la misma. Entonces, ¿qué función necesitamos? Venirnos para Visual Basic y poder realizar el cambio de las celdas que ahora va a tener en este caso que evaluar para obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro esta última acción? ¿Queda claro? Sí. Para Sí, los está demás, claro. gracias. Muy amable. Muy bien, miren, gracias, les agradezco. Muy bien. Hoy sí voy a pasar para acá. Este, después les enseño. Muy bien, miren, vamos a iniciar acá. Quiero mostrarles
de las tres formas que nos decía en este caso la teoría en la cual nosotros podemos trabajar formularios dentro de Excel. Esta es la primera forma en la cual es como más rápido. Si yo me encuentro en la pestaña de inicio, yo creo un nuevo grupo, ya que no quiero tener lo que sería la herramienta de formulario dentro de la barra de acceso rápido, sino que lo quiero tener dentro de un grupo. Entonces acá lo que hice fue crear el grupo y colocar acá la herramienta de formulario, que es la que voy a utilizar en este momento. Dentro de la herramienta de formulario tenemos dos formas para poder crearla. Una es teniendo tablas de Excel dentro de lo que voy a crear, que en este caso debo de tener mis encabezados o tener una selección para poder crear la tabla. Pero si usted no quiere trabajar con tablas de Excel, lo importante es tener los encabezados, que es lo que esto he colocado ya acá, y posicionarse en la siguiente fila. Le va a aparecer un mensaje de advertencia, pero todo está bien. Lo único que me está diciendo Excel es que él no encuentra una tabla de Excel. Y entonces, si yo quiero seguir trabajando con la opción de formulario. Entonces, acá, miren, le voy a dar un clic. Les mencionaba anteriormente que me va a aparecer esto. Yo le voy a decir que sí. Y entonces, esto es lo que vamos a empezar a crear ya desde el día lunes. Miren. Esto que hace Excel automáticamente al darle un clic en formulario, vamos a aprenderlo con comandos, con acciones, en este caso con los recursos que nos da Visual Basic, para poder crear un formulario desde cero. Acá nos aparece el formulario exactamente como lo tiene el programa, pero nosotros le vamos a colocar colores, le vamos a colocar imágenes. Vamos a hacer que primero nos abra una ventana y después nos aparezca ya el formulario. Vamos a ir realizando muchos cambios. Pero acá nosotros nos quedamos con este formulario. ¿Para qué nos ayuda el formulario? Para no digitar de una forma desordenada, ya que a nosotros se nos hace más fácil dar un enter e irnos desplazando hacia abajo. En cambio, de esta manera no, porque toda la información se agrega en fila, que es la forma correcta para poder digitar. Que si yo necesito trabajar el formulario y poder llenar la información, coloquemos acá un nombre. Coloquemos, por ejemplo, acá, lo hice con la información. Acá recuérdense que con tabulación nos vamos moviendo. Pero también está sencilla y triste. Coloquemos acá 4. Muy bien. Lo único que debo de darle acá, en este caso, sería Enter. Y quiero que ustedes puedan observar que automáticamente, voy a cerrar acá para poder manipular acá, automáticamente se está llenando lo que sería en forma horizontal la información que voy colocando. Si por ejemplo quiero llenar otro, puedo desplazarme por la barra de desplazamiento, o en este caso, si me encuentro con esta información, darle nuevo. Formulario dentro de Excel no solamente me permite digitar, sino que cuando yo tengo función dentro de una celda, o en este caso dentro de una columna o columnas, automáticamente me hace el proceso. O sea que ya no tengo yo que crear nada dentro de esa celda, sino que esas celdas se vuelven como invisibles, porque dentro del formulario ya no puedo aplicar absolutamente nada dentro de ellos, porque él ya entendió que existe función dentro de esa celda. Entonces automáticamente me va habilitando lo que sería el resultado dentro de lo que sería la celda. De lo contrario, me permite poder ir llenando. Solamente voy a colocar otro dato acá.
para que puedan ver cómo automáticamente voy llenando en este caso la información. Y automáticamente, miren, al darle enter, yo voy colocando la información dentro de lo que es mi hoja de cálculo. Que ya todos estos pasos, pues los vamos a estar trabajando ya la próxima semana. Si quiero buscar, si quiero agregar entre medio de estas dos filas que tengo ya de información, todo eso, todo eso, lo puedo hacer acá dentro del formulario. Lo único que hago es insertar, posicionarme y automáticamente, miren, pueden observar que entre medio me aparece acá el último nombre que tengo y si doy clic a la barra de desplazamiento ya me aparece el espacio que tengo acá y en ese caso si vuelvo a darle un clic a la barra de desplazamiento me va a subir a la primera fila que tengo en este caso la información. Igualmente puedo desde acá eliminar. Estas son como las acciones predeterminadas que tiene esta ventana que se abre del formulario de Excel. Buscar un criterio, buscar anterior, buscar siguiente y en este caso la opción de cerrar. Yo puedo llenar toda la información que yo requiera dentro de lo que sería esta tabla, que poco a poco se va a ir creando. Una de las desventajas que tengo al tener una tabla normal con el tipo de fuente que yo quiero trabajar es que si ustedes ven, pues no me va creando ninguna cuadrícula, ningún formato que yo tengo en la parte superior. Pero si yo llegara a cambiar esta tabla y pasarla en este caso a una tabla de Excel, automáticamente, toda esta información que tengo acá ya pasaría a tener exactamente todo el formato que tienen las tablas de Excel, según en este caso el diseño que yo le haya dado. Acá igualmente recordarle que puedo realizar, perdón, realizar acá todos los cambios dentro de lo que me permite en este caso Excel poder trabajar. Esta sería la opción más fácil que nosotros tenemos para poder incluir formularios dentro de lo que sería Excel. Creo que este tema ya lo habían visto anteriormente, solamente para recordarles el proceso y ya hablando de una forma más dinámica, qué es lo que hace dentro de lo que es una hoja de cálculo. ¿O tienen alguna consulta sobre esto que acabo de explicar? ¿Les pregunto? No, ninguna. Muy bien. ¿Para los demás? Ninguna, queda claro. Gracias. Muy bien, miren, ahora bien, fíjense, miren, voy a pasar para esta. Yo creo que ya se lo tengo. Sí. Esto es lo que se requiere para el tema de lo que nosotros podemos hacer cuando queremos llenar un formulario que nosotros hemos creado. Primero, para poder crear un formulario dentro de Visual Basic y que dentro de la hoja se empiece a llenar los datos, debe de ser un cuadro creado desde tablas de Excel. Acá ya no puede ser una tabla o una cuadrícula creada por nosotros, como ya ustedes saben trabajar, sino que importante. Debe ser una tabla de Excel para que automáticamente es como que hace un clic sobre todo lo que hemos realizado para que se ejecute de la mejor forma. Entonces acá, cuando nosotros trabajamos ya desde Visual Basic, creamos un botón que nos va a ayudar a poder mandar, así como se encuentra acá lo que es el comando o la herramienta formulario, que automáticamente damos un clic y nos abre,
Igualmente requerimos de un botón para que yo dé clic, automáticamente me abra ya el formulario creado por mí y tiene nombre, en este caso apellido, he colocado curso y estos botones, aquí tengo dos botones, uno me va a ayudar para agregar datos y el otro me va a ayudar para salir del formulario. Igual como está ya cerrar o ya no me recuerdo el nombre que tenía, todos los que tiene, igualmente yo lo puedo colocar acá, pero acá es solamente para que ustedes vean que esto es lo que se pretende cuando nosotros creamos un formulario desde lo que sería Excel. Pero muy bien, este ya está creado. Acá ya no hay ningún problema. Me voy a ir ahora sí para mi libro. Acá. Y entonces, ¿qué debo de hacer para poder crear lo que sería un formulario? Primero, tener ya lo que sería la base de datos, o en este caso mis encabezados, teniendo ya una tabla de Excel, para que cuando yo ya haya creado todo lo que tiene que ver con el formulario, automáticamente, así como le hice en el ejercicio un clic, se abre. Puedo llenar los datos y se vayan colocando dentro de lo que sería esta hoja del libro de Excel. Pero bueno, si yo me voy para programador y me voy a la opción de Visual Basic, yo tengo en este caso acá, miren, macros, que es lo que se va a ejecutar o lo que se va, perdón, no a ejecutar, lo que se va a visualizar. Pero, si por ejemplo yo quiero crear mi primer formulario dentro de este libro, que si ustedes pueden visualizar, no se encuentra en este momento ningún formulario creado. Yo tengo dos formas diferentes para poderlo crear. Una de ellas, que es la que quiero mostrarles este día para poder ir paso a paso, es yéndome a la opción de insertar. Y dentro de la opción de insertar, yo tengo acá User Form. Yo doy un clic. Y automáticamente, para mi versión, que es Office 365, se abre para esta, para desde la versión 2019 para acá, se nos abre automáticamente el cuadro de herramientas. Si usted tiene versión 2010, si usted tiene versión 2013, 2016 no me recuerdo, pero 2013 y en este caso 2010, estoy segura que no se abre el cuadro de herramientas, sino que lo único que se abre es el formulario. O sea, solamente como la plantilla que nos da Excel. Para poder irlo a abrir, les enseño, este día una de las formas es yéndome a la opción, en este caso, de ver, y acá yo puedo mandar a llamar el cuadro de herramientas. Y automáticamente me va a aparecer para estas nuevas versiones, ya aparece automáticamente. Y entonces, fíjense acá, este cuadro de herramientas lo que tiene son controles. No es lo mismo los controles de un formulario desde Visual Basic que los controles de ActiveX dentro de lo que es un grupo. Acá me voy a estar pasando para que puedan, en este caso, visualizar. Si yo quiero trabajar con controles de ActiveX, entonces, desde programador, yo me debo de venir a la pestaña controles y entonces acá, estos son los que voy a utilizar para poder colocar casillas, para poder crear lo que ustedes conocen como una validación, el cual puedo colocar diferentes nombres, por ejemplo, fechas, así como les coloqué, perdón, meses, así como les colocaba en la diapositiva, y poder ir indicando el mes,
las casillas, por ejemplo, estamos hablando de maquillaje y usted quiere saber de labiales, de color para ojos, de no sé, etcétera. Entonces usted puede ir colocando ahí lo que serían los chequecitos. Estos controles sí se activan acá dentro de lo que sería la hoja de cálculo. Pero cuando estamos hablando de lo que sería formularios dentro de Visual Basic, entonces sería este cuadro de herramientas que se abre para poder trabajar. Reconozcamos esta parte de acá. Miren, Visual Basic es en inglés. Si usted sabe inglés, excelente. Pero esto es como un inglés, llamémosle, que sería como de la parte de lo que es de herramientas importantes dentro de lo que tiene que ver con programas. Es como bastante fácil de poder ir comprendiendo. Si gustan, yo tengo todo este user form, o en este caso todos los nombres ya pasados a español en su orden. Si ustedes en este caso quisieran aprendérselo o poder empezar por lo menos a identificarlos, con gusto yo les paso esta hoja que tengo de Word para que sí pues puedan ir aprendiendo de la forma de un inglés técnico, así se dice, un inglés técnico. Para poder en este caso trabajar dentro de lo que es Visual Basic. Este cuadro que aparece acá, miren, con gusto, Wilber, con gusto. Yo hice la traducción de todo, igualmente, así como ustedes están aprendiendo ahorita, aprendí yo también a poderlo utilizar y lo que a mí me funcionó es la traducción de todos ellos en español para que sí, ya después. Ya sé que significa victory o en este caso pues cada uno de ellos y así créanme que lo van a seguir aprendiendo más rápido cómo poder trabajar lo que es Visual Basic. Entonces, fíjense, miren, importante dentro de lo que es un formulario, además de el control de herramientas que nos aparece acá, este sería como el orden de todas las acciones que nosotros podemos hacer dentro de él. Por ejemplo, color de fondo, el nombre que tiene lo que sería el primer formulario, que es importante si ustedes ven. Así como me parece hoja 1, cuando abro por primera vez un libro de Excel, igualmente acá aparece User Form 1. Ese nombre debe de posicionarse si yo quiero cambiarlo sin espacio. Él debe de colocarse sin espacio o colocar con guión bajo para poder llevar una separación si el nombre que le voy a colocar está identificado por dos palabras. Pero además de eso, miren, nosotros tenemos acá este que sería, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero caption, que vendría a ser como un subtítulo, que es el nombre que podemos identificar. En él sí puedo colocarle, por ejemplo, mi primer formulario. Pueden ustedes empezar a visualizar que en la parte de lo que es mi área de trabajo o lo que vamos a empezar a trabajar, aparece de esta manera. Acá no va a cambiar hasta que yo le asigne ya el nombre en el cual no debería de ser, en este caso, con espacio. Sino que si le he colocado mi primer formulario, por ende tendría que colocar ese mismo nombre, solamente que con guión bajo para que se reconozca. ¿Puedo colocar en este caso otro nombre? Sí, porque este sería como el nombre que va a codificar a la hora de mandar a llamar el formulario y empezarle a colocar dentro de los botones los programas que vamos a necesitar para que ellos automáticamente al darle un clic accedan a la acción que les voy a asignar. Rápidamente, tenemos en este caso el color de fondo en el cual yo puedo trabajo acá con una paleta de colores. Pueden observar que automáticamente ha realizado lo que sería el cambio.
Tengo acá como el color de borde que igualmente pueden observar. Bueno, esto se va a ir viendo ya en el momento que nosotros activemos el formulario y que se pueda ya visualizar ya en pantalla dentro de lo que sería la hoja de cálculo. Nos hace falta mucho por ir explorando todas las propiedades que tiene el formulario y que ustedes pues vayan reconociendo la parte, cómo colocar información a la izquierda, colocar o identificar en este caso la altura, el alto de lo que sería la posición de texto, la valoración de los números, qué imágenes para poder insertar. Son muchas información que poco a poco les voy a ir diciendo cada día y créanme que voy a tratar de irlo haciendo paso a paso para que ustedes por lo menos identifiquen cómo poder trabajar un formulario y que a la medida que ustedes vayan haciendo este procedimiento y vayan conociendo más y más la parte de lo que sería Visual Basic dentro de Excel, puedan irlo trabajando cada vez mejor. Lo único y con lo que quiero en este caso finalizar acá, yo tengo, por ejemplo, etiquetas, tengo lo que serían marcos, que era lo que les mencionaba. Por ejemplo, estos cuadros de texto me ayudan a poder colocar, por ejemplo, acá información. Permítanme que ya me pase acá para donde requiero en este momento. Dice que ya me pasé acá. Ya me pasé donde no quería venir. Déjenme aquí cerrar. Aquí cerrar, acá está. Puedo colocar, por ejemplo, acá información. Quiero que se vayan dando cuenta que todo lo que voy colocando dentro de lo que sería formulario, todos los controles tienen un nombre que yo puedo ir asignando y colocando para mayor referencia de lo que necesito dentro de lo que sería el formulario que voy a ir creando. Puedo, dentro de las opciones de clic derecho que tengo, cortar, volver a copiar el mismo control que tengo para no volverle a dar un clic, poder identificar el código que tiene ya este control que he colocado dentro del formulario, poder en este caso alinear y más adelante vamos a activar la parte de agrupar, poder traer adelante, enviar en este caso al fondo, que vamos a requerir en su momento para la creación de lo que sería el formulario. Acá voy a colocar, por ejemplo, nombre, todos ellos, en cualquier momento puedo movilizarlos, perdón, dentro de lo que es el formulario. Igualmente, mi formulario se vuelve bidireccional, mi puntero, para poderlo hacer más grande. Y así poder ir colocando en este caso lo que sería la información. Mientras nosotros vamos colocando controles dentro, estos puntos que ustedes visualizan dentro son los que nos van a ayudar a guiarnos para que pueda ir en un orden dentro de todos los comandos que nosotros vamos colocando. Y esto es importante porque así como cuando hemos dado un clic al formulario y todo aparece muy bien ordenado, estructurado, creo que acá ustedes ya están observando que ya me pasé. Entonces, estas guías le van a ayudar a ustedes a poderlo colocar correctamente y que al final, cuando nosotros demos clic, así como lo hice al inicio en el formulario que ya tenía creado dentro de ese libro de Excel, pueda aparecer correctamente y que se visualice de la mejor manera. No quiero robarles más de su tiempo. Esto es como una pequeña introducción de todo lo que vamos a estar viendo en la semana. Voy a dejar de compartir en este momento. Espero que pasen un feliz fin de semana, que puedan trabajar en el aula virtual y nos vemos primero Dios el día lunes, ya a trabajar más de lleno en la creación de nuestro formulario. Pasen todos feliz noche. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.